en esa época trabajando en el aeropuerto de Sydney, Australia. Y sacaba fotos a los aviones. Controlando las fotos veía que aparecían puntitos blancos y cosas en torno a la fotografía. Me consulté con personas que estaban ya en el tema ufológico en Australia y los cuales hicieron un estudio de las fotografías y me indicaron que en una fotografía unos círculos eran orbs y los otros eran ovnis. A lo que me nació el bichito, se me despertó el bichito de saber quién era, quién o qué eran estos ovnis. Desde ahí comenzó un largo trayecto de investigación, de estudio en terreno y de experiencias que se dieron a lo largo de estos años que llevo trabajando en este tema. Yo, o sea, oficialmente a Copiapó regresé a Chile, digamos, pero me fui a radicar a Copiapó. Tuve ocasión en el 2010 de viajar a Estados Unidos, México, estar bastante tiempo por esos países, a adquirir conocimiento y a profundizar mis aprendizajes sobre el tema ufológico, regresando a Chile con una información del movimiento ómnico que había en la región de Atacama, concretamente en Copiapó. Mira, hay muchas historias dentro de la región de Atacama, muchas vivencias que ha tenido la ciudadanía, la comunidad atacameña en general, como experiencia. No hay, y el caso para comenzar más digamos notorio es el que se produjo el 14 de noviembre de 1868, con el primer avistamiento, y de hecho tenemos el orgullo los chilenos de tener ante el mundo la primera notificación de avistamiento ufológico en el mundo, ¿no? Que incluso si se ve la fecha es antes del caso de Roswell. Mire, los lugares que se revisan ovnis son entre el Cerro La Cruz y el Cerro Capri. Tenemos en el valle de Copiapó a lo largo, pero con un punto de referencia que es Viña del Cerro. También regresando a Copiapó tenemos como referencia de movimiento ómnico y en un perímetro de 360 grados en Cerro Bramador y todo lo que es su entorno. También tenemos para el lugar donde se produjo el primer avistamiento, que es la Cuesta Cardones y todo lo que contiene en la planicie desértica que hay detrás de ella.
Mira, se puede atribuir a muchos factores. Uno son primordialmente los minerales, por ser unas zonas mineras, las regiones de Atacama. Y lo otro es el campo magnético que emana la madre tierra, la Pachamama, como llaman nuestras culturas indígenas. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a las futuras generaciones que están investigando el fenómeno OVNI? Sí, una invitación para compartir conocimientos en buena armonía, dejar de lado los valores egocentristas que a veces nos invaden como humanos, y estemos para compartir y enseñar a las comunidades, a la gente, que un fenómeno, esto es un fenómeno real, no es una invención o un tema de lucración. Y invitar a los que lucren, que lo hagan con el respeto que se merece hacia el trabajo que hacen la gente, los investigadores, desinteresadamente y con mucha pasión en el tema.